Muy buenas noches, bonsoir. Los sonidos de atrás están aquí para despertarnos un poco. Les doy la bienvenida a esta noche muy especial. Ustedes saben todos que están aquí para festejar una gira muy importante del grupo del Pueblo del Barrio. Y la verdad es que hemos estado esperando este evento que podemos decir que como todas las giras de los grupos siempre están llenos de sorpresas y bueno, casi no llegan por acá porque efectivamente pues todos los trámites que hay que hacer y en fin, organizar todo siempre es como un poco una odisea, pero finalmente las cosas salen y creo que uno las disfruta más aún. Quisiera ante todo agradecer a todas las personas que han permitido que esta gira se pueda hacer y obviamente en particular un integrante del grupo que es Arturo Valdés, que todos conocemos aquí, que ha sido el que ha jalado realmente todas las fitas y las sogas para que esto se pueda hacer. Del Pueblo del Barrio es un grupo que existe entonces desde hace 30 años, no solamente de música, de creación, pero también de compromiso. Y me parece a mí, en todo caso, un aspecto fundamental el poder transmitir un mensaje a través del arte, el poder comunicar con la gente, el poder cambiar conciencias a través de la música. No es la única función, obviamente, de la música, pero sí puede ser una de ellas. Y de Pueblo del Barrio mezcla de manera extraordinaria el mensaje para elevar la conciencia y, como ellos dicen, la autoestima de los peruanos y al mismo tiempo la capacidad creativa. Bueno, entonces simplemente los dejo con Del Pueblo del Barrio, por favor disfruten, recuerden que hay un barcito que también ha traído camisetas y CDs y que estos siempre pues son productos que ayudan al grupo a circular. Y les decía, de atrás para adelante han sido 30 años, pero nosotros ahora los queremos seguir acompañando para que sigan 30 años más, así que hay que darle caña. Por favor apaguen sus celulares, es algo muy importante por respeto a los músicos. Doy las gracias a Tierra Incógnita, por supuesto, y a todos los amigos que han permitido esta gira. Un aplauso, pero así que les salga del alma para Del Pueblo del Barrio. Gracias. Thank you.
Años me escapé por primera vez junto a otros tipos de mi edad. A los 6 a la calle me fui a vibrar. Hice un tambor con sus duros pellejos. Me comí los ojos, el corazón. La calle me enseñó a pelear por mi libertad. Es que somos hijos de la guerra inmortal. La calle me enseñó identidad. Carlos Moriarty, José María Arguedas, María Parado Rodríguez, César Vallejo, y pronto nuestros hermanos aquí, como Borges. ¿Qué haces tan lejos, Borges, en la Argentina? Yo estoy enterrando un pedazo de tierra de Nueva América. Sepan que ya que el Manco Inca no mancó, por eso abre las piernas de tu mente para que mi historia penetre, que si engendres más y más locos impulsos inéditos en tu potencial alma. La calle me enseñó a pelear con mi libertad. Es que somos hijos de la tierra. Es que somos hijos de la guerra inmortal. La calle me enseñó a olvidar. La historia me enseñó a pelear. Señor,
Buenas noches a todos nuestros hermanos peruanos, latinoamericanos, suizos. Bonsoir pour tous les amis peruviens, latinoamericains et aussi de très gentils amis suisses qui ont fait possible la visite del pueblo del barrio, le peuple du quartier. Ça, c'est ça veut dire del pueblo del barrio. Pourquoi? Parce que si une soirée à Lima, en quelques quartiers, vous allez écouter la différente musique. Il y a une fête qu'ils dansent de la musique traditionnelle, mais à côté, il y a des gens qui dansent sur la salsa. Et plus loin, quelqu'un, il tape les cajons, la boîte en bois. So, un jour, nous avons demandé qu'est-ce qu'on va faire avec notre amour pour la musique et pour le pays, pour les gens, pour l'histoire. Et on a commencé à jouer la musique et qu'est-ce qui nous arrivait? Cette groupe d'amis, de voisins, parce qu'on s'est rencontrés dans le quartier qui s'appelle Matute, en la Victoria. Et c'est ça que commençait à jouer la musique. Et ce que vous allez écouter, ou que vous avez déjà écouté, c'est le mélange. C'est un mélange de la différentes traditions qu'on a en notre pays, mais c'est un mélange qui se fait avec beaucoup de respect pour la tradition et pour l'histoire de notre pays. Ahora yo traduzco lo que Ricardo Silva acaba de decir. Dice que la siguiente canción se llama Flecheros del Sol. Era la fiesta del sol en Pachacamac, 100 flecheros del gran Inca. Que después de aquella ceremonia, borrachos se quedaron dormidos como momias. Y ofendido el sol mandó un rayo y los durmió. Y pasaron así 500 años de historia.
pues el que menos huyó, dejando a los guerreros parados en el gobierno y el sol. Y se decretó en Lima la fiesta general, la algarabía, el jubil y la fuerza total. Otra vez se emborracharon como en Pachacamac, y otra vez borrachos se durmieron en cualquier lugar. Y fue entonces cuando el sol los devolvió a su era, por el túnel del tiempo 500 años atrás. Despertaron sin sus flechas y calatos frente al mar, y en curaca de Reyinca los mandó a apresar. Y justo cuando ya los iban a ejecutar, a un flechero se le ocurrió en su bolsa rebuscar. Encontró una cola y se la dio al Reyinca como prueba del futuro que pudieron controlar. El Reyinca se tomó toda la pinca cola y bailó junto a las bolas modelos de canal. Pues tan solo esta canción ha sido un bien comercial, que la gaseosa maldita no beba nunca para. Pinca cola, la bebida del sabor nacional. Pinca cola, págale sus regalías al Inca. Pinca cola, porque te pudiste vender a la Coca-Cola. Quiero presentar a dos amigos muy queridos, a uno de ellos quizás, bueno, a los dos son conocidos, pero quizás uno de ellos es más conocido, y eso explica su presencia esta noche. No solamente es el organizador de esta fantástica velada, sino es uno de los fundadores de Deporte del Barrio, Arturo Batés. Y el otro, el otro es mi hermano, Petete. Petete, y le han ido a Matute, como y la de canto son. ¿Se ve, Petete? Oui, se ve. Nous avons besoin de appeler chez lui pour demander la permission de ses parents pour venir répéter. Y on a demandé la permission de ses parents aussi pour que Petete pour arriver en Europe. Il habitait en France, où il s'est gradué dans la flûte parisien. Et après, Petete il a rentré en Sud-Amérique. Il habitait 3 ans en Buenos Aires. Et maintenant, avant de partir à Mexico, il a venu pour jouer avec nous. Cuando vine por acá, me dijeron que están presentes acá en Ginebra varios organismos mundiales. Entre ellos está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y es que justo cae a pelo para presentar esta canción que se llama Yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar. Es así.
dedicado a sus funcionarios. Un saludo, de repente está por acá. Mi vieja me alucinó cuando nací. Creyó que iba a ser genio. Avocat, il sera un être ingénieur. Vieron cheques muy blancos en mí. Que él me alimentó, me cortó con sacrificios, buenos colegios consiguió. Media medias terminé, a nada yo postulé. Esta noche está hecha para la música. Música, sexo y revolución. Entonces, un día me dije, porque pues, si a mí me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta saltar, me gusta caminar, me gusta amar, vamos, quiero, no te retires aunque te llames loco o animal. Entonces vi, innumerables avioncitos de papel, como nuestro amigo Jorge Chávez, atravesando los Alpes de tu imaginación, cruzaban así y los veía claramente, uno tras otro, volar y volar y volar y volar. Que circulen, que sigan volando. Ejecuten el vuelo de su vida. Ábrense y lánzense hacia el vacío, allá donde la insondable verdad te espera. Porque nosotros, como ese gran chorro de agua que la ciudad nuestra, seamos un chorro infinito de agua. ¡Agua así! ¡Ahora no! ¡Agua así! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! Dime, Ricardo, ¿qué es lo que quieres tú
único hermano en esta vida. Volver una vez más a Ginebra para ver a mis hermanos. César Ferreira, ¿qué es lo que te tormenta, mi hermano? Quiero comerme un arroz con pato en este momento. Arturo Valdés, cuéntame de todo. Hacer música en Matute. Marenga, por favor, vota ahora o nunca. Acompáñenme, queridos amigos, en el coro final de esta canción que dice así: yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar. Fuerte, 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 fuerte. Yo no quiero estudiar, no quiero ser un cuadro en la pared y una sala vacía. Yo no quiero trabajar, no quiero ser un ladrillo en la pared, como decía Pink Floyd. Yo no quiero estudiar sin fronteras, como decía John Lennon. Yo no quiero trabajar. Yo había olvidado qué tan fuerte el calor podía ser. A ver, ¿cómo nos va? ¡Ay, ay, 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 ay! Dos, dos, tres. Muchas gracias. Hemos traído esta noche canciones que corresponden a los diferentes momentos de la banda, a los momentos fundacionales, como por ejemplo esta canción Yo no puedo estudiar, es una de las canciones primeras que hicimos, con las ideas fantásticas, locas, de mi colega Piero. Y en estos 30 años no hemos muerto, porque hemos seguido creando, hemos seguido cantándole a los peruanos, tratando de ser un puentecito entre la tradición y las nuevas generaciones que, al crecer inundados con la cultura pop, la música que viene de afuera y que inunda las radios y la televisión peruana, que no tiene espacio para voces como las nuestras, mientras más nos pretendían ignorar, más seguíamos luchando. Y tenemos
en la celebración de los 30 años con un nuevo disco que se titula Ni Calco Ni Copia, y es un homenaje no solamente en ese nombre a nuestra labor, sino al pensamiento peruano. Y esta canción es la canción que cierra ese álbum que se titula Ni Calco Ni Copia, se titula Puntungún. Puntungún es el sonido que decimos nosotros en el barrio, en la collera, cuando algo se cae, Puntungún, dice. Y dice así. A ver. ¡Bravo! Un poquito de guitarra. Ya, genial.
mesa. Me quedó un avioncito. No, ese avioncito se va para Berna, porque mañana vamos a tocar en el Festival Celta de Berna, por lo cual estamos muy contentos. Vamos a tener un encuentro con la música del mundo. También gracias, muchas gracias. Estuvimos 5 semanas esperando una respuesta de la Embajada de Italia para la visa y nos... Mejor no digo lo que nos hicieron. Pero gracias a Tierra Incógnita, Arturo Valdés, y también quiero dejar presente nuestro más inmenso agradecimiento al consulado peruano de Ginebra, que se encargó de gestionar nuestras visas junto a Tierra Incógnita. En 5 días. No solo puntualidad, sino eficiencia, señores. Bueno, la siguiente canción es de una película que hizo Federico García, el cineasta cusqueño. Se llamó El Amauta. Y me dijo, pero dejo esta letra, ponle música, ponga algo de rock para que El Amauta José Cano Marati esté en rock. Ah, qué interesante, dije. Ya, lo hago. Y lo hice. Mi calco ni copia del pueblo de Eduardo. Ahora que no queda nada y aún parece muerto Dios, tu voz de voz y así voz anuncia la madrugada. Sino creación heroica.
Muchas gracias, muchas gracias. Son 30 años, no solamente de hacer música, sino son 30 años de contar las historias de nuestro país desde el punto de vista de los pobres y los que no salen nunca como ganadores en los periódicos. Y son 30 años de tratar de aprender, son 30 años de tratar de aprender la sabiduría del pueblo, la tradición. Y con ese espíritu hemos compuesto esta canción que se titula Esencia, que dice: caminamos por el mundo brindando sonoridad y teñimos nuestros cantos con colores de mil mirar. Ricardo Silva está tocando, cortesía, guitarra Fernando Fernández. Sí. La verdad es que no solamente queremos saludar a muchos amigos, voy a empezar. Quiero saludar a La Manchita, al grupo de peruanos que ha manejado desde Basel para estar esta noche con nosotros, a Chino Néstor, a Marca Edo, a Julito. Muchas gracias por venir. Manchito, gracias por estar con... Y sí, efectivamente, esta guitarra es un regalo de Fernando, porque podíamos pedir prestado la guitarra de Piero es prestada, y yo iba a pedir prestada una guitarra zurda, porque como verán, yo toco, ellos dicen que al revés, para mí el mundo está al revés. La canción, hay un corito que por ahí se anima como se repite, dice: está la esencia presente. La esencia presente está, ya viene. Vamos. Percusión, ¿no? Camarada. Las manos arriba son bienvenidas. ¡Esto es un asalto! Thank you.
venezolano. Vamos a hacer una pequeña pausa para la segunda parte del partido. Este es un intermedio. Hemos dicho pausa. Sí, los que quieren ir a los baños pueden hacerlo, no hay problema. Pero hemos traído unos pequeños polos y unos disquitos de souvenirs, ¿no? Para los compañeros que quieran aquí. Ya se levanta. Correcto. Entonces, como decían allá en un programa muy conocido, un comercial y ya regreso. A sus sitios, por favor. Tomen asiento, gracias. Sí. Ya te había cenado. Ahora sí. El segundo tiempo. Vamos a empezar con una canción de el LP que grabó el pueblo del barrio del año 85 allá en la ciudad de Lima, y la canción se titula Subida a Marcahuasi y es un vuelo instrumental. Dice así. Thank you.
Quiero saludar a algunos amigos. Quiero saludar también a dos mujeres ginebrinas que han permitido que estos días sean para nosotros como estar en casa, como estar con nuestras hermanas, como estar con nuestras madres, a Fabián y a Berenice, que nos han hospedado y nos han atendido como reyes. Muchas gracias. Gracias, Benny. Gracias, Benny. Fabián, gracias. La siguiente canción, la chanson prochaine, c'est un petit poème de, qui le de Sanfon o Apuno, que es la región de la Titicaca, y la prends ce petit poème parce que ce poème il parle avec de peuple aymara, y el poema es un apel por los enfants y por los gens de aimer la tradición, de continuar y de se sentir orgulloso de ser aymara. Se apel Orgullo Aymara. La primera lectura que me dice está acoplando. Está acoplando. Quiero un poquito. Thank you.
Vous avez remarqué que qu'il y a quelqu'un qui n'est pas joué la première part. Se ha dado cuenta la première partie. Se ha dado cuenta que hay una persona que se ha integrado al grupo. Es un ginebrino, no, es uno de los hermanos del pueblo del barrio que vive en Ginebra, Nicky Wenzel.
Alexis.